¿Qué pasaría si de repente en un amanecer el sol se volviera tóxico y te mandaría con San Pedro en tan solo unos segundos? Comenta para aparecer en el siguiente video y no olvides dejar tu like, me ayuda muchísimo. Así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La serie comienza en un centro de investigación militar. Ahí, una teniente que está de servicio está realizando una inspección diaria de los satélites militares. Ahí nota una cantidad anormal de ondas que se dirigen a la Tierra desde el Sol. Pero lo aterrador es que la vista desde el espacio nos muestra las olas destruyendo todos los satélites en su camino. La teniente al principio no cree lo que ve y piensa que su computadora no funciona correctamente. E incluso cuando le informa al capitán sobre las olas, se le pide que ignore cualquier anormalidad que vea durante las próximas 24 horas. Pero la teniente encuentra esto sospechoso porque está segura que las olas son algo en que deberían preocuparse. Luego nos presentan a Armand, un instructor de buceo e ingeniero de submarinos. Vive una vida sencilla en una costa en algún lugar de Turquía, y una mañana su exnovia Victoria se le acerca. Victoria es una bióloga marina y planea realizar un buceo submarino a las profundidades de la base aérea de Ercilic. Ella eligió un equipo de 5 y ha encontrado patrocinadores para financiar el viaje, pero necesita un submarino y también un líder de equipo. Pero Armand se niega cuando descubre que uno de los patrocinadores es su padre, a quien tanto odia. Pero un día después de la visita de Victoria, Armand lo piensa y decide unirse al viaje para fastidiar a su padre. Y cuando va a su casa para informarle, es recibido por un hombre. Armand cree que está en la casa equivocada, pero descubre que es el prometido de Victoria. Resulta que Freddy también se unirá a ellos en la base aérea, pero permanecerá en el barco y se encargará de la parte técnica del proyecto. En otro lugar, el soldado que vio las olas en la mañana se pone ansioso y llama a su madre. Nervioso, le pide a todos en su familia que busquen un lugar seguro bajo la tierra, porque algo que los gobiernos no quieren que diga está a punto de suceder cuando salga el sol. Sin embargo, tan pronto como cuelga, dos soldados irrumpen su casa, pero afortunadamente logra engañarlos y se va en su auto. Del otro lado, vemos el proyecto del submarino. El resto del equipo está formado por un extranjero, Félix, el mejor amigo de Armand, Benson, y una estudiante universitaria llamada Arana. Los 5 miembros de la tripulación suben al barco emocionados, y al llegar a la base aérea en medio del océano, Freddy y Victoria se despiden y la tripulación de 5 sube al submarino. Pero antes de partir, el capitán detiene a Victoria, diciéndole que algo está sucediendo en el este de Asia. Sin embargo, asumen que eso no les afectará y comienzan el descenso. Todo va bien en la mayor parte del viaje y la tripulación permanece bajo el agua durante más de 12 horas. Finalmente encuentran un video de Freddy explicando lo que está pasando. En el video le dice frenéticamente a Victoria que justo cuando el sol apareció por la mañana mató a gente en todo el mundo, revelando que ahora mismo casi todos en Asia han muerto y mueren más cada segundo. Freddy y el equipo van al búnker en una isla cercana donde la luz del sol aún no llega, mientras que Armand y Victoria no pierden el tiempo en empacar suministros y regresan al submarino. Y después de informar a la tripulación lo que sucedió, se dirigen a la isla más cercana, donde se encuentra un búnker seguro. Y luego de navegar durante algunos minutos llegan a la orilla, pero en cuanto atracan el submarino ven emerger otro submarino gigante a unos metros de distancia. Pero lo más extraño de todo esto es que de aquel submarino comienzan a salir un grupo de soldados. El capitán conoce a Armand y se entera de lo que está pasando en el mundo, y al caminar hacia el búnker se puede ver que no hay ni una sola persona afuera, por lo que asumen que todos están adentro. Los grupos deciden unirse para llegar al fondo de la situación, pero de repente el teléfono satelital de Victoria recibe un mensaje. En él se puede ver un video de Freddy corriendo hacia el búnker, y de fondo cientos de personas lo corretean con sus familiares en sus brazos. Al ver esto, los soldados se separan en grupos y van a la ciudad en busca de supervivientes. Y un poco más tarde, luego de algunas horas de búsqueda, Armand y Victoria finalmente llegan al búnker. Corren hacia adentro, pero solo para descubrir que las paredes gruesas no mantienen a salvo a las personas. Y al mirar en la parte de abajo, podemos ver a muchas personas tiradas en el suelo. Pero lo que no se esperaba Victoria es que entre ellos se encontraba Freddy, y evidentemente se pone a llorar. Sin embargo, al lado de él se encontraba el último video que grabó para Victoria. En él está feliz de estar a salvo porque el sol ha salido durante 5 minutos y todavía nadie ha ido con San Pedro. Pero segundos después comienza a gritar de dolor y muere. Mientras sus gritos resuenan a través de las paredes, Armand se esfuerza por pausar el video, pero al no lograrlo rompe el teléfono de la frustración.
Pero lo más triste para Victoria es que ni siquiera puede darle un entierro adecuado, ya que tienen que regresar rápidamente. Y cuando llegan a los muelles, el submarino ya estaba cerrado y listo para descender. Más tarde, el grupo está limpiando las viviendas según lo ordenado. E incluso, en tiempos de crisis, bromean y tratan de sentirse mejor. Pero el momento de diversión se irrumpe cuando Alton viene a verlos y los golpea con varios insultos. Cuando el grupo se resiste, él ataca a Benson. Y habiendo tenido suficiente, Victoria se dirige al jefe y le cuenta que están siendo tratados como asesinos, y el hombre dice garantizar su seguridad antes de que se vaya. Pero mientras tanto, en la vivienda, Alton bebe alcohol en secreto con sus amigos. Ahí mismo comienzan a buscar su comida enlatada y encuentran que falta algo. Un Alton borracho asume que Victoria fue quien lo robó y comienza a amenazarlo, pero lo detiene el oficial de operaciones llamado Olivia, quien también resulta ser la hija del jefe. Pero Alton no le importa, incluso despierta a todos los soldados para que se rebelen en contra de Armand y su grupo. Le exige al jefe que los tire del submarino según la mayoría de votos. Pero el jefe se amarra los pantalones y le dice: "Tú eres el jefe o yo, brother". "Ah, yo soy el jefe". Entonces guarda silencio y deja de causar problemas. Pero además de eso, Alton se mete en problemas al ver que están bebiendo dentro de las campañas. Y también está prohibido llevar alimentos a las viviendas. Un Armand frustrado le dicen: "A ver, ya déjense de mamadas, Mary Jane". Pues él sabe que se necesitan mutuamente para sobrevivir, porque podrían ser los únicos humanos que están vivos ahora mismo en el planeta. Pero del otro lado, vemos que Fénix, que todavía estaba en la vivienda, ve a un soldado que lleva una granada en la mano sin cuidado. Entra en pánico y rápidamente corre a contárselo a todos. El jefe y el resto del grupo corren hacia la vivienda, y ahí encuentran un hombre sonriendo mirando la granada, contando que la muerte de su familia en casa se ha llevado lo mejor de él. Él piensa que todos en el submarino deberían morir para poder comenzar una nueva vida con sus familias en el cielo. El jefe hace todo lo posible para razonar con él y calmarlo, pero nada de esto funciona. Así que como último recurso, entra a la habitación y cierra la puerta detrás para salvar a todos los demás. En ese momento, la granada explota y tanto el jefe como el soldado mueren en la explosión. Luego de la explosión, comienzan a revisar los daños y notan un singular agujero en el suelo de la sala de control, el cual, no importa cuánto lo intente Armand, la presión del agua no permite que el metal se quede para cubrir el agujero. La única solución que existe es solucionarlo por la parte de afuera, por lo que Olivia se ofrece como voluntaria para ayudar a Armand en la misión, aunque esta lo duda al inicio, ya que podría estar conmocionada por la muerte de su padre. Aún así, nadan afuera y llegan al área de impacto. Armand suelta el metal para tapar el agujero, mientras que Olivia sostiene una linterna para ver en la oscuridad, pero de repente un pez la ataca, haciéndola perder un collar que fue su último regalo de su padre. Ella nada para recuperarlo, pero pierde de vista al submarino en el proceso. Cuando Armand se da cuenta de su ausencia, va a buscarla, y los dos se encuentran, pero tienen problemas para volver al submarino una vez más. Afortunadamente, el sistema eléctrico del submarino está reparado, y siguen las luces para poder volver a entrar. Adentro, todos se sienten aliviados al verlos a salvo, y el agujero se arregla y el nivel del agua dentro del submarino disminuye. Y en la noche siguiente, llega a la base del ejército para abastecerse de suministros y averiguar qué es lo que realmente sucedió con el sol. Al llegar, un Benson, que no se le asigna tarea, sube la colina para ver la vista de la ciudad, y al llegar solamente puede ver un incendio forestal que se apoderó de la ciudad. Por otro lado, vemos que Alter y Olivia están recogiendo comida y se dan cuenta que todo ha perdido su sabor. Es casi como si la luz absorbiera los nutrientes de la comida. Antes de investigar más al respecto, escuchan un ruido. Mientras tanto, Victoria y Benson buscan medicinas y vitaminas en el centro de salud de la base militar, donde Benson, traumado por el dicho paisaje, toma una pastilla para olvidar de todo. Al mismo tiempo, Félix y Armand se encontraban en el submarino, pero de repente ven una persona saliendo corriendo del submarino, por lo que rápidamente siguen a la persona detrás y pronto los soldados se unen a él, y el episodio termina cuando finalmente rodean a aquel extraño. Estos son los primeros 4 capítulos de la serie. Si quieres que continúe, solamente deja tu like. Así que sin más, nos vemos. Bye.